event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número uno de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? The New York Times and four major European newspapers, The Guardian in Britain, Le Monde in France, Der Spiegel in Germany, El País in Spain, all have El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Julian Assange. In a joint letter, they said this indictment sets a dangerous precedent and threatens to undermine Internet America's First Amendment and the freedom of the press. The letter poder. Ends with the words, "Publishing is not a crime." For those who don't know, Julian Assange faces 175 years in a U.S. prison on espionage and hacking charges for exposing U.S. war crimes in Afghanistan and Iraq if he's extradited from Britain. The five publications partnered with WikiLeaks in 2010 to report on documents leaked by Chelsea Manning. The significance of these major newspapers, including the New York Times, demanding the Biden administration drop these charges. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del Gran Hermano. Threaten freedom of the press. The prosecution of Assange for soliciting, obtaining, and then publishing classified information would set a clear and devastating precedent in the United States that could be applied to any of these organizations' journalists going forward. It is a significant threat to the work of national security reporters and investigative reporters who rely on leaks of government information to report on issues of utmost public interest. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Verde.
Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Yeah.